Sí, buenas noches. La señora Blanca. ¿De parte de quién? De parte de Gandolfi. ¿Qué Gandolfi? Gandolfi, yo soy el hermano de un enfermo que estuvo en la clínica y que lo atendió Blanca. ¿Yo puedo hablar con ella? ¿Que lo atendió Blanca? Sí. Ella trabaja en vigilancia, en una clínica. Sí. Y bueno. Pero mi mamá, ¿qué tiene que ver con su hermano? Bueno, cuando se fue a internar, mi hermano estuvo después en terapia intensiva y su mamá entró y hizo algunas cositas que yo quisiera comentar con ella, ¿no? ¿Que mi mamá hizo algunas cositas? No entiendo. Y entendé, querida, lo manoseó a mi hermano mientras estaba en terapia intensiva. Pero, ¿usted cómo puede decir una cosa así? ¿Cómo puedo decir? Como te lo dije. Y más de una vez los médicos la vieron a ella que lo manoseaba a mi hermano. Y manosearlo, te digo, una forma... Pero usted está loco. No, yo no estoy loco. La que está un poco caliente con mi hermano es tu mamá. Usted está loco. Pero decirle a tu... ¿Usted sabe una cosa? No. Si usted lo que está diciendo, me lo viene y me lo dice a mí en la cara. Si te lo digo en la cara, te bueno, lo digo venga, en la nuca. Lo espero en un lugar y me lo dice a mí en la cara. Pero dime, vos... Porque yo no le voy a permitir que usted hable lo que está hablando de mi mamá. Oíme, yo respeto... Yo a usted... Punto número uno. Usted no sabe si mi mamá vive acá o no. Esta es mi casa. Está bien, por eso llamé allí. Y, ¿sí? yo supe en la clínica que tu vieja vivía con vos. Bueno, a usted no le importa si vive mi mamá conmigo o no. Usted no puede llamar acá. Escucha, querida... ¿Pero quién es la prostituta, tu vieja o vos? Momentito, no le pienso permitir... No, pensalo que sí. No, piense usted primero. A ver. ¿Sí? Porque si usted... Yo usted no lo conozco y usted me debe mucho respeto a mí. Pero evidentemente, no le voy a tener respeto por las guarangadas y las ordinarieces que está diciendo que no se lo pienso permitir. Pero querida... Mucho menos... Prostituta. Mucho menos. Pero prostituta. Escúcheme una cosa. Mucho menos le voy a permitir que ponga una palabra de ese estilo calificando a mi madre. Querida, dije prostituta. No me interesa. No me interesa. No dije puta, dije prostituta. No me interesa. Que, oíme, prostituta. Usted no tiene por qué llamar a mi casa y mucho menos a esta hora. Bueno, a esta hora, a la hora que sea, siempre quedamos en que tu vieja se tiró yo un lance con mi hermano. Si usted tiene un problema... Pero lo único que falta es que tu hija quede embarazada y le eche la culpa a mi hermano. Pero usted es un enfermo. No, dos mental. Enfermos. Escuche, usted es un enfermo realmente. Bueno, me convenció usted que yo soy enfermo, pero el verdadero enfermo era mi hermano que estaba en terapia intensiva. Usted es un enfermo. Y tu vieja le tocaba un poquito los testículos. Usted es un enfermo. Yo soy. Usted es un enfermo y es... ¿Sabe lo que es? Yo realmente el tiempo no tendría que estar perdiendo con usted. No estás perdiendo el tiempo, te estás enterando de la novedad de que tu vieja, en la clínica de Munro, le tira el manotazo a los enfermos. Pero usted está enfermo y ¿sabe lo que es? Discúlpeme, el que le debe tirar el manotazo es usted. No. ¿Entiende? Con todo el respeto que usted me merece, que no lo conozco. No, vos me importa tres bledos. Me tratás de homosexual. Lo voy a mandar a donde usted se merece, porque es un ordinario y un guarango. Vos no sos capaz de mandarme a ningún lado porque no tenés tranquilidad de conciencia. No. Sí, mire, ¿sabe lo que me gustaría? Que a lo ver. Que me está diciendo me lo diga a mí en la cara. Bueno. Porque si en el mundo alguien tiene mi madre... Es a mí. Bueno. Y yo pongo las manos en el fuego. Mi te las quemas. Mi vida. Te quemas hasta los codos y pones la mano en el fuego. No, porque sos un viejo degenerado. A la mierda. De eso no te lo voy a permitir que vos le digas una cosa así a mi madre. No, yo soy viejo, pero degenerado también. No lo sé. Bueno, porque sí. Realmente lo que usted está haciendo... Vos estás en la calle... Mira, vos estás en la calle Armé... No me interesa cómo obtuvo... En el la teléfono calle... de mi casa, bueno, de mi hogar, de... no me interesa. Bien. Pero le digo que desde ya lo saque de su mente, porque yo lo llevo a encontrar a usted y le paso con el auto por encima. Ah, la mierda. No me interesa, porque mi madre no la toca a nadie, y mucho menos un viejo loco como usted. No, querida. De eso se lo puedo asegurar, porque si hay alguien que tiene en el mundo a mi madre, es a mí. Y bueno, pero vos la respetás a tu vieja como yo, que respetaría a la mía. Pero, oíme, Blanca.
Blanca se llama tu mamá. No me importa. Pero no tiene tan blanca la conciencia, la debe tener color negra la conciencia. De todas maneras, me tenés podrido y no te llamo más. Me parece muy bien, y andate la puta que te parió. ¿De parte de qué? ¿Cómo es? ¿Maxo o masofilaxia? Masofilaxia, señor. ¿Con ese nomás? Sí, somos dos muchachos. Ajá. Está Esteban, que tiene 22 años, ¿sí? Él es activo únicamente. Perdón, le escucho poco. Esteban... Somos muchachos. Sí. Esteban, que tiene 22 años, él es activo únicamente. Ajá. San Ángel, el departamento privado, es de 30 astrales. Sí. Después, mi nombre es Ángel, tengo 21 años, hago ambas cosas y merece ser el mismo. Está bien. Ser atendido por individual en conjunto, señor. Y es un servicio completo con servicio de bar, de primer nivel. De primer nivel. Así es. Bueno, de cualquier manera, voy a ver si... Yo preferiría llamar de nuevo porque no escuché bien. Bárbaro, como quiera. Bueno, gracias. Hasta luego. Ok, hasta luego. Sí. Ahora, a todo esto, querido amigo, masofilaxia, ¿de dónde viene el nombre? Bueno, le explico, señor. Son masajes de relax completo. Un poquito más fuerte. Son masajes de relax completo. Ajá. Está bien, ahora, usted me dijo que uno de ustedes es activo. Sí, y el otro hace ambas cosas. Es ambas cosas. Ahora, yo en realidad soy pasivo. Sí. Puede ser también. Sí. Claro, el temor mío es que con este... ¿cómo nos cuidamos, por ejemplo, del pavoroso drama del SIDA? Hay miles de formas, señor. ¿Ah, sí? Así es. Por ejemplo... ¿Cómo? Preservativo siempre. Sí. Claro, uno está un poquito asustado ahora, ¿no? Ahora, de cualquier manera, el tema es interesante, y a no ser que uno vaya y resulte defraudado, porque imagínese, ir a poner el culo en cualquier lado tampoco es correcto, ¿no? No, acá está muy bien controlado, señor. ¿Usted para cuándo quiere ser atendido? Y yo quisiera... Bueno, usted llama a atender, a que uno vaya a hacer un acto sexual no es atender. Uno va allí para que... O para que se lo garchen, o para que pueda garchearse alguno, que no es mi caso, ¿no? Quiere decir que usted de aquí, el viernes, que es primero de mayo, ¿ustedes están también atendiendo o no? Así es, señor. ¿Atienden, eh? Sí. Ahora, entre usted y yo, no hay ninguna trapisonda, ¿no? De ser que yo voy allí, yo soy un hombre que ya tengo 64 años y en una de esas ustedes se llegan a propasar conmigo, no me gustaría. ¿A qué nivel, señor? Y al nivel de que se abusen de mí. Imagínese, a mí hace rato que yo sea un hombre viril, no es como el aviso que salió hoy en el Clarín, ¿lo vieron? El aviso de hoy en el Clarín. ¿Lo leyeron? Sí. El tipo ese de 29 años. Sí. Bueno, yo tengo 64. Este tipo dice que se echa 8 polvos por día. Y yo a lo mejor en 4 años. De manera que por eso me estoy cuidando mucho, que por más que quiera hacer, tengo mucho miedo de que me rompan el culo y después el SIDA aparece en cualquier lado. Bueno, señor, si usted tiene miedo, no aparezca, no venga. Bueno, no, escucha, fíjate cómo me atendés, no me faltes al respeto, carajo, porque vos me estás hablando de una manera como que te importa un coño si yo voy o no voy. ¡A la mierda, forro! Pero anda la puta que te parió, hola. ¿Cómo me faltas al respeto? Hola, oíme una cosa, muchacho, vos llamas por teléfono, pedís un servicio como lo que estás pidiendo. ¿Qué servicio, querido? Garchar es un servicio. Escuchame una cosa, pero si vos tenés miedo, ¿para qué llamas? Yo llamo pensando que ustedes son tipo más calavera, pero son dos reputos que no me dan ninguna seguridad. Vos antes para insultar, primero tenés que dar la cara. Y yo te... Escuchame una cosa, porque yo te insulto a vos y yo te quiero insultar. Sí. Y yo te voy a ver personalmente. Pero escucha. Escuchame una cosa. Hola. 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 Sí. Oye, una cosa. Sí. Para putear por teléfono hay que tener huevo, querido. ¿Y qué te parece? Pero si vos puteás detrás de un teléfono, sos un cobarde.
Pero porque... O sea, oíme una cosa. Oíme. Yo digo dónde vivo. Sí. Tú a mí no me decís dónde. Yo te digo todo, pero un cacho... Antes de decirme puto, primero deberías conocerme. Porque, porque de repente, yo no soy ningún puto. Oíme, si uno... Y de repente... Si uno es padre... Yo te voy a buscar. Escucha. Te pongo la máquina en la oreja. Sí, la máquina de escribir. Para bien la poronga. Pero mira qué palabrota la puta madre que te parió. Te salgo garchando y te afano, boludo. Ah, sí que, mira. Oíme, uno es pasivo y el otro es las dos cosas y vos no sos puto. Y yo soy la concha de tu madre. Mira que. Ahora sobre de repente si estamos infectados. Sí. Si tu mamá no tenía nada, seguro que acá no tenemos nada. Porque también nos cogemos mujeres, ¿viste? ¡Qué va! Entonces, acá hay uno que es bien machito. Sí. Esteban, que se vuela a servir el orto. Sí. Después soy yo, que aparte de que te hago el orto, te fajo. No. Esté bien. Y el otro tendrá su cosa. Es, oíme. Es ambas cosas. Son tres ustedes. Pero vos sos un simple giris. Oíme, de puta. Un trío de putos. Detrás de un teléfono, hablar todas estas. ¿Cómo detrás? Yo voy a ir allí, lo voy a cagar a trompada. ¿No? Yo, bueno, quiero que me cagues a trompada. Sí, no, a trompada no. Vivo, escúchame, Ecuador. Calle de puto, ya está, Ecuador es calle de puto. Decime dónde vivís vos. Ecuador es una calle de puto. Ya perdiste. Vení que yo soy putito. Ya perdiste, mira, yo estoy en... Malavia, oíme, Malavia 1614, segundo patio, preguntar por Tito. Y la reputa que te parió te... Ese machito, por teléfono, dame tu teléfono. Hijo de una gran puta. Anda la concha de te tu madre. Estoy hablando... Hijo, si vos llamás a los masajistas es para que te revienten el ojete, vos. Pero no ves, no ves que... Hijo de puta y la concha de tu madre, putazo. No ves que vos... Malavia, no sé cuánto decir, pero que vas a vivir en Malavia. Esa no es calle de puto. Ah, no. Es calle con de puto con sida. Oíme. Boludo. Putos son ustedes. Y la concha de tu madre, putazo. Puto, mirá puto que, Gil, la concha de tu madre. Mira, boludo, vení a buscarme. ¿La ves? Te pones nervioso. Boludo, la concha ¿viste? De tu madre. Ya perdiste la niña. Mórico. La puta que enfermo, te parió. Andá a ver a un psicólogo. Perdiste. Antes de llamar por teléfono, madurás. Perdiste la niña, hijo de puta. Si llamás por teléfono es para que te revienten el orto. Boludo. Sí. A vos te lo revientan diariamente, que pones aviso en los diarios para que te... A vos, Maxofilacia. Todos los que vienen acá se hacen coger bien cogidos. Maxofilacia, la puta que te parió. Mira el nombre, ¿por qué no? Oíme, ¿por qué no pones? Poné un aviso como la gente. No digas, Maxofilacia. Mira vos, relax.